Bueno, buenos días. Buenos días. Primera semana que se puede trabajar con la tranquilidad de conseguir los tres puntos. ¿Cómo está siendo? Entiendo que al final el ánimo siempre es un poco mejor, ¿no? Después de conseguir una victoria. Sí, obviamente. Nosotros estábamos entrenando muy bien, en verdad, semana tras semana. No nos importaba, bueno, sí nos importaba el resultado, pero nosotros estábamos muy tranquilos, sabiendo que estábamos trabajando bien y pronto iban a llegar los resultados. Llegó la primera victoria, son resultados. La primera vez que deja el equipo la portería cero, como defensa, ¿qué se mejoró este último partido con respecto a los anteriores? El trabajo siempre ha sido el mismo. El equipo trabajó muy bien. Nosotros sabíamos que estábamos en una situación difícil, pero teníamos la mente tranquila de que si seguimos trabajando como lo estábamos haciendo, íbamos a sacar los tres puntos. Has jugado tú, ha jugado Raúl, ha jugado Michelis, ha habido cambios en la defensa. No sé cómo veis los centrales, esas rotaciones, en vez de tener una pareja más fija. Bueno, ahí quien decide es el míster. Nosotros trabajamos día a día, somos cuatro defensas muy buenos, que nos llevamos muy bien. Y bueno, ahora he jugado yo con Raúl Nava, hemos ganado y estamos muy felices. ¿Qué tal, Alex? Precisamente hablando de esa última victoria, no sé si tras el fallo o las dos tarjetas amarillas que te sacaron ante el Villarreal B, si tenías algún miedo, ¿no?, de que el míster dijera, bueno, pues establezco ya mi pareja de centrales titulares, al final, por otras circunstancias o por lo que fuera, el míster decidió que fueras tú contra en el último encuentro donde se consiguió la victoria contra el Zaragoza. No sé si eso también te quitó un peso de encima o si estabas preocupado, ¿no?, por que en el fútbol profesional se es muy exigente y cualquier fallo igual te puede llevar al banco. No, la verdad que, bueno, el partido del Villarreal sí que es verdad que bueno, dos tarjetas amarillas muy rápidas. El míster, yo estoy muy feliz porque haya confiado en mí y yo tenía la mente tranquila de que lo iba a hacer bien. No sé qué conclusiones habrá sacado el equipo del partido de Zaragoza, porque al final fue el duelo más completo hasta la fecha, tanto en defensa como en ataque. ¿Qué conclusiones se han sacado en el vestuario? Pues lo que te digo, nosotros somos un grupo, somos una piña de que estamos trabajando bien, estamos entrenando bien, el juego siempre ha sido el mismo, sí que es verdad que hemos apretado un poquito más, ¿no?, más agresivo ahí en defensa, no solo nosotros, sino también la gente de arriba, hemos presionado bien, hemos atacado bien y ha sido un partido muy completo. ¿Esas que dices, esas armas son las que hay que utilizar este próximo sábado ante el líder Las Palmas? Sí, nosotros no hemos cambiado la forma de jugar. Hemos tenido partidos mejores, partidos peores, pero te digo, tenemos la confianza plena de que vamos allá a morir este finde a sacar los tres puntos aquí en casa. ¿Estáis viendo el comienzo de la competición, la categoría? Porque un poco casi ya se disputó el primer cuarto, aunque parece que no. ¿Cómo veis esa adaptación a segunda del equipo y cómo estáis viendo la segunda división? A ver, somos muchos jugadores nuevos, jóvenes, que venimos cada uno de sitios diferentes. Yo creo que el bloque está, el grupo está y lo más importante es que todos nos apoyamos y hay que seguir así. No sé si era más importante que nunca la victoria del pasado fin de semana, teniendo en cuenta que había dos partidos seguidos en Anduba, que se recibe este fin de semana, es el líder, y si eso también para vosotros, ¿lo veíais ya no tanto como un punto de inflexión, sino a nivel moral, un punto de confianza para poder afrontar un partido complicado como va a ser este? Sí, sí, es lo que te estoy diciendo, que nosotros seguimos con la mentalidad de, nos ha dado la victoria un poquito más de moral, de decir, vamos a por ello, que antes también lo estábamos haciendo, pero ahora que hemos sacado los tres puntos, hay que seguir en esa línea. ¿Qué puedes destacar de Las Palmas? El equipo canario de toda la vida ha sido un equipo de toque, de jugadores muy talentosos. Ya lo habéis visto, son los líderes y nosotros estamos confiados de que trabajando como estamos haciendo vamos a sacar los puntos. Gracias.